anarquista no, en este caso no puedo opinar sobre casos internos o problemas internos que pueda tener. Pero no le sorprendió la actitud de Torres, porque se supone que estaban alineados con el partido para en el presupuesto, ¿no? Por lo menos lo que les puedo decir es que mi presidente estatal no interfiere ni interviene en las decisiones que tomamos los diputados. Obviamente se da por enterado y respalda las decisiones de nuestro legislador, de sus legisladores. Y en el caso del PRI, pues no puedo opinar al respecto. Ellos saben cómo son sus procesos y las decisiones que se toman dentro del mismo órgano. De los morenistas que ayer marcharon, como usted me comenta que estaban pidiendo y dice que posibles hacia mí, la cuestión es que no hicieron ni una propuesta aquí en el Congreso, de propuestas no es nada más de determinar si sí o no, sino que tiene que plantearse que es un presupuesto. Tenemos que aportar nuestra parte para modificar el presupuesto. No nada más es decir vete en contra o vete a favor, sino que tenemos que analizar y plantear para beneficio del ciudadano, más que nada. Y por eso intervenimos. Porque ¿qué sería si dejamos que se vaya el dinero? No te protegimos a ningún ciudadano. Pues tenemos que analizar todo, que por eso estamos aquí en el Congreso. Tiene uno. Y si nuestro voto hubiera sido lo mismo, hubiera salido el presupuesto. Pero si no entramos para proponer, lógicamente que no protegemos al ciudadano. ¿Y qué? ¿Con qué cara veríamos al ciudadano decirle, qué hiciste en el Congreso en el presupuesto de 2012? Pues votar en contra, nada más. Porque así me lo manifestó la dirigencia estatal. Y me dice, oye, pero si nosotros votamos por ti, y debes de abogar por nosotros. Tú tienes una representación local y la expulsión del partido, aunado a lo que tu dirigente ha señalado. ¿Qué opinión te merece? Pues yo respeto la opinión de todos los compañeros, pero como vuelvo a decir, tampoco ellos presentaron una propuesta aquí en el Congreso sobre el presupuesto 2020. Entonces, ¿qué critican cuando ellos no actúan en su momento? Pues deben de actuar consecuentemente en el momento para poder exigir que hicieron un planteamiento hacia el Congreso para poder decir, mira, nuestra propuesta no procedió. Entonces es justo ahora decir, mira, no aprobaron porque teníamos buenas propuestas. Y entonces ahora sí tienen el derecho ellos de manifestarse públicamente, pero no es así. Sí, realmente la gente no quiere ya más engaños, como pasé en tribuna y dije la realidad, sino que todos actúan conforme a derecho y plasmarlo. Entonces lo que ya hace falta, así como a la dirigencia del PT y a la dirigencia de Morena, es que lo plasmen. No nada más salimos a marchar y nada más salimos a marchar, sino que digamos en la marcha, aquí está nuestra propuesta, que mandamos al Congreso y los diputados de Morena jamás hicieron nada para proponer esa propuesta. Ha pasado cierta inquietud entre la población por los dos impuestos, pero se actuó siempre para buscar que las condiciones del Estado prevalezcan y se siga manteniendo la seguridad, la estabilidad y el crecimiento que debe tener el Estado. Eso puedo repetir, que se actuó con responsabilidad y de frente a la sociedad. Jamás se ha hecho nada escondidas. Creo que todas las discusiones se dieron abiertas y nadie se ha guardado nada para expresar lo que piensa. Yo siempre vuelvo a decir